en esta edición de Mundo Cristiano. La cristiana perseguida injustamente por el gobierno de Pakistán hacia Bibi fue apoyada por el tribunal que le permitió salir de su país. El apoyo de un grupo de cristianos a Nicolás Maduro levantó la polémica en Venezuela y el mundo. Le tendremos todos los detalles en una entrevista en vivo. Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. Reciba de nuestra parte los mejores deseos para su vida. Así es, Beatriz. Deseamos que Dios bendiga sus vidas, proyectos y metas. Para nosotros siempre es un placer contarles lo que Dios está haciendo con la Iglesia en el mundo. Soy Horacio González. Iniciamos un grupo de cristianos, recuerda el bautizo de Jesús en aguas, reuniéndose a la orilla del Jordán en la ceremonia que se realiza todos los años en el mes de enero. Veamos la siguiente información. Cristianos griegos, ortodoxos y fieles de otras iglesias orientales asistieron a una ceremonia anual en el río Jordán para conmemorar el bautismo de Jesucristo. Cientos de peregrinos llegaron al sitio de Qasar al-Yahud, cerca de la ciudad de Palestina de Jericó en Cisjordania, donde celebraron una ceremonia como motivo de la fiesta. Este día es de una gran celebración para un cristiano y venimos desde Grecia, desde la isla Lefkada, para ver al patriarca, a ver a todos los sacerdotes. Y esta es una gran celebración para Grecia, para Israel y para todo el mundo. El lugar está cerca de donde el río Jordán desemboca en el Mar Muerto y es considerado el tercer sitio más importante en el cristianismo después de la Iglesia de la Natividad y la Iglesia del Santo Sepulcro. Siguiendo la tradición, el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilos III, lanzó una cruz envuelta en una rama de hojas de albahaca varias veces en las aguas del río. De esta manera, los cristianos ortodoxos recuerdan uno de los eventos que vendrían a marcar el inicio de la Iglesia en el mundo. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. De inmediato daremos un vistazo a las noticias más recientes en el mundo. Para eso los dejo con Stephanie Sánchez. Gracias, Horacio. A continuación repasamos lo que ha sido noticia para la Iglesia Cristiana. Operación Bendición y Superlibro de CBN están colaborando con las personas afectadas en Cuba, luego del tornado que sufrieron semanas atrás. Están proveyendo alimentos y útiles materiales necesarios como linternas a las familias afectadas. Los voluntarios han visitado más de 6 zonas, han ayudado a los damnificados a mover escombros y ramas que quedaron tendidas en sus hogares. Hasta el momento se contabilizan más de 40 familias beneficiadas y se han hecho entregas de más de 250 platos de comida. El equipo también ha ofrecido ayuda espiritual y emocional. Ellos tienen planeado continuar ofreciendo una mano de ayuda a los afectados. La periodista y jefa de información del noticiero 100% Noticias, uno de los principales medios de Nicaragua, pidió a su país y al mundo que oraran por la paz en su nación. Esto lo dijo durante una visita de miembros del Parlamento Europeo en la cárcel El Chipote. Esta periodista siempre ha sido muy abierta con su fe. En ocasiones, tanto ella como el canal han hecho a Dios parte de su trabajo. Ella fue arrestada junto con el dueño del medio, Miguel Mora, por el gobierno, quienes lo acusaron por la manera en que ellos le daban la cobertura a la crisis política de Nicaragua. A continuación, un extracto de la visita publicada por el diputado europeo José Ignacio Faria. El mensaje que le quiero dar pues al pueblo de Nicaragua, al mundo, es que sigan orando por Nicaragua. Ya, después sigan orando y gracias, ¿verdad?, por la presencia de ustedes, porque esto viene de la mano de Dios, así lo veo yo, ¿verdad?, de que ustedes están acá y también movió corazones en el gobierno para que nos permitieran entrar a ustedes. Entonces, lo que les digo es eso, oración, y que queremos pues siempre la libertad.
Estas son las noticias que tenemos en cualquier momento. Regresamos con más información. Stephanie, gracias por la información. Vamos ahora a conocer la historia de un periodista en El Salvador que desde hace 10 años ha perdido su rostro, pero Dios ha transformado su corazón. Veamos la siguiente información preparada por nuestro corresponsal Francisco Lainez. Santiago Leiva es un periodista salvadoreño a quien hace 10 años un cáncer fulminante lo dejó a medio rostro. Como el cáncer estaba en el paladar, me quitaron la mitad de la dentadura, me quitaron exactamente la mitad de la nariz, el ojo derecho, toda la mitad, una cara, me dejaron solo un lado de la cara. Acostumbrado a su atractivo físico, fue el inicio de una dura prueba. Fuera del hospital, los médicos pensaron lo peor. De hecho, a mí no me permitían espejos ni nada, porque creían que yo podría tomar la decisión de, según me viera, de suicidarme. Pero Santiago conocía el amor de Dios, en quien aferró su profunda fe para salir de esa prueba. Yo creo que todos tenemos decepciones, pero yo creo que el único que tiene el derecho de quitarte la vida es Dios. O sea, Él te la dio, es el único que decide hasta cuándo vivir. Por temor a ser rechazado en la sociedad, Santiago vivió mucho tiempo en el encierro, sanando las heridas de haber perdido la mitad de su rostro. Yo veía a la gente cocinando. Obviamente me habían quitado la mitad de la nariz, pero yo tenía el olfato normal. Entonces me llegaban los olores y yo deseaba. Yo digo que en ese tiempo yo quizás hubiese pagado $30 por una tortilla con sal. Pasado el tiempo de sanación y con dificultades económicas, los problemas continuaron, esta vez a nivel laboral. Según yo, todavía pertenecía a la prensa, voy y no, mire usted, o sea, ya no puede estar en planilla porque ya está pensionado y ya no contamos con usted. Entonces me quedé en esa etapa donde yo no tenía nada, sueños por hacer. Yo lloré cuando me dijeron, mire, está pensionado, porque yo no me quería sentir una persona inútil. Dios le reveló que debía usar su talento y escribir un libro con su testimonio. Mentalmente yo no tengo ninguna discapacidad, entonces yo dije, desde la casa yo puedo trabajar, o sea, no sé por qué se me cierra la puerta. Entonces me quedé así y empecé a escribir historias. La respuesta a sus oraciones llegaron y Santiago aprendió a vivir y aceptarse. Santiago Lema no es un cuerpo, no es un rostro, es la persona interior. Y eso está intacto, o sea, el cáncer me ha tocado por fuera, pero no me ha tocado por dentro. Fue en ese momento que entendió el propósito de Dios. Simplemente me he aferrado a vivir, pero si dice la gente y me escribe que yo les ayudo emocionalmente a ellos, al verme que yo, seguramente creo que a Dios le sirvo más así. Actualmente Santiago combina sus labores como periodista, comentarista deportivo y en dar su testimonio en iglesias. Aunque no ha sido declarado totalmente sano, el cáncer no ha vuelto a aparecer y el amor de Dios le mantiene en pie. Una historia realmente alentadora e inspiradora. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Francisco Lainez en El Salvador, nuestro corresponsal de Mundo Cristiano. Saludos, Francisco. Buenas y bendiciones para ti y para toda tu teleaudiencia. Igualmente para ti, amigo. ¿Cómo ha impactado la historia de Santiago a los cristianos en El Salvador? Horacio, en aquellos difíciles días de recuperación posteriores a la cirugía que cambió la vida de Santiago, la iglesia se unió en oración. Para Santiago eso significó un renacer. Cuenta que en una de las muchas noches que, sin poder conciliar el sueño, una paz envolvió su cuerpo y con esa calma se fueron alejando sus miedos y hasta sus dolores. Santiago da testimonio del poder de la oración que lo llevó a aceptarse, valorarse como hijo de Dios y sobreponerse al cáncer. Su testimonio de fe,
ya ha salvado muchas vidas de personas que han estado al borde del suicidio. Francisco, pasando a otro tema, este domingo son las elecciones en El Salvador. En tu apreciación, ¿cuál es el ambiente general que se vive previo a estos comicios? Es una fiesta cívica. La elección presidencial se realiza cada 5 años en El Salvador. Las encuestas ubican a Nayib Bukele en primer lugar. Bukele, de 37 años, hijo del fallecido líder de la comunidad musulmana en El Salvador, ha tenido posturas que defienden la interrupción del embarazo y amenaza que, de llegar a la presidencia, aplicará castigos penales a quien discrimine a miembros de la comunidad LGTBI. Su más cercano contendiente es Carlos Calleja, empresario de 42 años de edad, quien aspira a llegar a la presidencia con el partido de derecha conservadora ARENA. Pastores líderes de la iglesia piden a sus miembros reflexionar el voto hacia el candidato que tenga mayores, o mejor dicho, muchos valores cristianos, ya que quien tenga el respeto a Dios sin duda llevará a tomar buenas decisiones para el país. Horacio. Bueno, estaremos atentos a las elecciones en El Salvador. Gracias, Francisco. Un abrazo y bendiciones. Bendiciones, Horacio. Era nuestro corresponsal Francisco Laínez desde El Salvador. Al volver. Un tribunal en Pakistán permitió al fin la salida de la mujer cristiana hacia Bibi. Al regresar de la pausa le contamos los detalles. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Gracias por continuar con nosotros en Mundo Cristiano. El máximo tribunal de Pakistán confirmó la absolución de una mujer cristiana condenada a muerte por blasfemia, superando el último obstáculo legal y liberando a Asia Bibi para que abandone el país en una medida que asestó un golpe a los islamistas radicales que exigieron su ejecución. El abogado de Asia Bibi, Saiful Maluk, quien regresó a Islamabad después de huir del país en medio de amenazas de muerte, calificó la decisión de la corte como una victoria para la Constitución y el Estado de Derecho de Pakistán. Honorable Supreme Court has stood to their oath which they have taken to protect the El Honorable Tribunal Supremo ha respetado el juramento que han hecho para proteger la Constitución y las leyes de este país. Y toda la petición de revisión fue frívola. Aunque la ley se resuelve en la opinión de que solo el error aparente en el expediente puede ser revisado, y eso se resuelve ahora con la sentencia previa de la Corte Suprema de que la revisión no es una nueva audiencia del caso. Tras la histórica decisión, Asia Bibi finalmente podrá unirse a sus hijas, que anteriormente huyeron a Canadá, donde se les dio asilo. A pesar de que los jueces estaban seguros que serían asesinados si aceptaban la apelación de Asia, no solo aceptaron su apelación, sino que hoy también han desestimado su caso de revisión. El presidente de la Corte Suprema de Pakistán, Asif Zahed Khan Khosa, quien dirigió el panel de jueces, desestimó la petición presentada por líderes religiosos radicales y agregó que los acusadores de Bibi eran culpables de perjurio, y que si el caso no hubiera sido tan delicado, deberían haber sido encarcelados de por vida. Los extremistas habían pedido a la corte que anulara su absolución y la enviaran de vuelta a prisión para su ejecución. El clérigo que solicita a la corte el regreso de Bibi al corredor de la muerte, Kari Salam, está vinculado con el partido Tehreek-e-Labbaik de Rizvi. Este partido político dijo que no aceptaría ninguna decisión a favor de la liberación de Bibi y pidió a sus seguidores que se preparen para más protestas en masa. Dado que nuestros testigos son veraces, no se ha demostrado mala intención contra ninguno de nuestros testigos. Si el acusado fue liberado, no es por el falso testimonio de nuestros testigos, sino que fue absuelta al darle el beneficio de la duda.
Bibi, que pasó 9 años en el corredor de la muerte y que ha estado bajo custodia en un lugar secreto desde su absolución en octubre pasado, se llenó de alegría ante la noticia que escuchó por televisión. La comunidad cristiana está feliz. Como parte de la comunidad cristiana, estoy de acuerdo en que este juicio es un buen juicio. Tras su absolución en octubre, los partidos religiosos radicales salieron a las calles para protestar pidiendo el asesinato de los jueces que absolvieron a Bibi y el derrocamiento del gobierno del primer ministro Imran Khan. Esta pesadilla para Bibi comenzó en 2009 cuando ella trajo agua para compartir con alguno de sus compañeros de trabajo, pero ellos decidieron no beber del mismo recipiente que ella, por ser cristiana. Terminaron discutiendo y la acusaron de insultar al Islam y al profeta Mahoma. La ley de blasfemia de Pakistán se usa a menudo para vengarse cuando los musulmanes quieren castigar a las personas que siguen las religiones minoritarias en lugar del Islam sunita. Funcionarios pakistaníes fueron asesinados en el pasado por oponerse al mal uso de la ley de blasfemia. Y los minoritarios cristianos falsamente acusados también fueron asesinados por musulmanes radicales allí. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Y ahora los dejo con Stephanie Sánchez, quien nos tiene más información en el vistazo mundial de esta semana. Gracias, Horacio. Vamos de inmediato a la información. Brasil se encuentra de luto luego de la mayor tragedia ambiental de la historia del país, tras la rotura de una represa en la localidad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais. Por su parte, las iglesias evangélicas de Brumadinho están completamente involucradas con la ayuda humanitaria y espiritual. Hay decenas de voluntarios cristianos en la ciudad alcanzando familias y ofreciendo alimentos y medicina. Los bautistas del estado, liderados por su director ejecutivo, el pastor Márcio dos Santos, fueron los primeros en enviar personas para ayudar la ciudad con cerca de 40.000 personas que atraviesan el peor momento de su historia de casi 80 años. En esta tragedia fallecieron más de 60 personas y 400 permanecen desaparecidas. Dos bombas explotaron en una catedral católica romana, matando al menos a 20 personas e hiriendo a otras 111, durante una misa dominical en una isla en el sur de Filipinas, donde los militantes musulmanes están activos. Testigos dijeron que la primera explosión fue dentro de la catedral de Jolo, en la capital de la provincia. Esta detonación expulsó a los feligreses, algunos de ellos heridos. La segunda bomba estalló aproximadamente un minuto después, cerca de la entrada principal, causando más muertes y lesiones. La isla de Jolo ha estado preocupada durante mucho tiempo por la presencia de militantes de Abu Sayyaf, que están en la lista negra de Estados Unidos y Filipinas como una organización terrorista. Esto es todo por ahora, pero Horacio le tiene más información, así que adelante, compañero. Gracias, Stephanie, por esta información tan valiosa. Nos separamos un momento, pero quédese con nosotros que ya venimos con más información. Al volver. El apoyo de un grupo de cristianos a Nicolás Maduro levantó la polémica en Venezuela y el mundo. Al regresar de la pausa les contamos los detalles. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Muchas gracias por continuar con nosotros en Mundo Cristiano. Un grupo de iglesias le ha dado el apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela. Esto sucedió en un evento que se realizaba en Caracas, donde Maduro fue invitado.
Esto es una muestra más de la división que el pueblo venezolano tiene alrededor de este tema y, por supuesto, la Iglesia no escapa a estas diferencias. Por este motivo, queremos poner este tema en perspectiva y vamos a conversar con el pastor Juan Carlos Calderón, quien se encuentra en Miami, Florida. ¿Cómo está, pastor? Muchísimas gracias. Beatriz, muchas gracias por la invitación y gracias a todo ese equipo maravilloso de Mundo Cristiano por la oportunidad. Gracias, pastor. ¿Cómo analiza usted este acto que sucedió en Venezuela? Bueno, mira, lo primero que quiero decirles es que no es un acto de pastores, es un pastor, o por lo menos se hace llamar pastor, que al final no representa la Iglesia de Venezuela, ¿okay? El Señor dijo claramente en su palabra, por sus frutos los conoceréis. El pastor o el que dice ser ese pastor debería demostrar sus frutos para poder subrogarse o abrogarse en nombre de la Iglesia de Venezuela lo que está haciendo. Lo único que sí es que si un pastor en este momento pone su corazón y pone su mirada en algún hombre, obviamente no está haciendo el trabajo de discipular y de hacer discípulos para Jesús. Y eso creo que es la mayor debilidad que podría tener alguno de los pastores que se prestan para este tipo de cosas, porque tal cual lo que está en tu corazón es lo que habla tu boca. Entonces, si tú utilizas el púlpito para orar por las autoridades de gobierno, que es bíblico y es un mandato de parte de Dios, pues eso está bien. Pero si tú utilizas el púlpito para bendecir y para declarar victoria sobre una guerra que ni siquiera ha estado que está ocurriendo, y lo utilizas para bendecir a una persona, entonces quiere decir que tu corazón entonces es rojo y no de sangre específicamente, sino que tú apoyas de alguna manera a esta tendencia. Personalmente, tú como pastor puedes hacer lo que quieras, lo que no puedes utilizar es el nombre de Dios, y eso es lo delicado de esto, para parcializar políticamente a la congregación o a los feligreses. Claro, y ante este tema tan polémico, y la reacción ha sido increíble, pero ¿cuál debería ser el papel de la Iglesia en estos temas? Mira, el papel de la Iglesia es preponderante en este tiempo. Los pastores deben de llevar al pueblo a la presencia de Dios, no a la presencia de un candidato, no a la presencia de una parcialidad política. Un pastor puede pararse en el púlpito y decir, cuando haya elecciones, vaya y vote, pero usted no puede decir desde el púlpito, vote por. Aunque usted en lo personal vaya a votar por alguien, usted tiene que entender que su trabajo y su oficio pastoral es única y exclusivamente llevar al pueblo a la presencia de Dios y enseñar fundamentos bíblicos. Usted tiene que hacer discípulos de Jesús a la gente que usted pastorea. Entonces, en este tiempo en el que vivimos, fíjate que no ha habido ningún pronunciamiento de parte de ninguna de las grandes confraternidades, ni de las grandes confederaciones, ni de las pequeñas confraternidades, ni las pequeñas confederaciones en Venezuela por este pequeño video que se grabó en redes sociales. Ni siquiera hay un pronunciamiento de la Iglesia a favor de un lado o del otro, porque creo que en este momento el país está entero de rodillas delante del único y verdadero Dios y pidiendo que Dios traiga justicia sobre la nación, que la justicia de Dios resplandezca y que al final pueda tener misericordia del pequeño remanente que Dios va a guardar en medio de este conflicto, y que al final va a darle la victoria a Venezuela producto de ese remanente que está doblando rodillas, que está orando y que está creyendo que Dios es superior, supremo y sublime, y que él nunca ha perdido, por lo menos no hay un registro bíblico de que haya perdido una batalla. Claro. Pastor, como usted decía, y no es un secreto para nadie, que en Venezuela cada día la situación se agrava más. A nivel de iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Los cristianos que estamos afuera, usted nos acaba de indicar sobre la iglesia venezolana lo que están haciendo, pero todos nosotros que estamos viendo todas estas situaciones desde fuera, ¿qué es su recomendación? Mire, pastor que me está viendo, líder de iglesia, ministro que me está viendo, le pido esto desde mi oficio. Les rogamos que pongan a sus iglesias a orar por Venezuela, en primer lugar. Y si usted en su iglesia tiene un venezolano, porque hay 5 millones de venezolanos según el número de la ONU, que acaba de notificar que hay 5 millones de venezolanos en el exilio, que pareciera que se dice rápido, pero sacar a 5 millones de venezolanos
por la frontera, a pie, en avión, nadando, caminando, en carro o como sea, es una cifra extremadamente delicada y que conlleva a un ejercicio de ayuda humanitaria. Si usted conoce un venezolano, si usted tiene una iglesia donde se congrega un venezolano, si usted sabe de venezolanos que en su ciudad, en su comunidad, en su entorno está padeciendo algún tipo de necesidad, extienda la misericordia de Jesús, abrácelo, ayúdelo y coloque de verdad del corazón que Dios puso en usted, en su oficio pastoral y el de su gente, en ayudar a la mayor cantidad de venezolanos que se encuentran en su entorno y que yo sé que usted puede ayudar, porque mañana lo que nosotros sembremos hoy lo vamos a cosechar. Todos esos 5 millones de personas que estamos fuera del país en este momento, en algún momento vamos a regresar a la reconstrucción de la nación. Y nunca nos olvidaremos, como el samaritano, aquel que en algún momento nos tendió la mano, nos dio un pedazo de pan, nos dio agua o nos visitó cuando lo necesitamos. Estarán en nuestras oraciones, apoyaremos su ministerio y los bendeciremos enormemente. Perfecto, muchísimas gracias, pastor. Gracias por sus palabras y nosotros hacemos coro de esta petición de orar y estar intercediendo por el pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Gracias a toda la familia de Mundo Cristiano. Dios me los bendiga enorme. Y estamos a punto de ver el renacer de Venezuela de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos amamos. Amén. Muchísimas gracias. Era el pastor venezolano Juan Carlos Calderón quien nos atendía desde Miami, Florida. Eso ha sido todo por esta edición de Mundo Cristiano. Un millón de gracias por acompañarnos, gracias por permitir llegar a sus hogares. Nos vemos la próxima semana con más información. Bendiciones y hasta entonces.